Bien, este próximo 7 de abril, la Escuela Normal República de Bolivia de la localidad de Humahuaca cumple 100 años. Para ello nosotros venimos preparando ya desde los años anteriores, por supuesto, pero lamentablemente por la pandemia no pudimos cumplir con una agenda. Venimos preparando una serie de festejos que terminarían o que harían cumbre en todo caso el día 7 de abril, ¿sí? Con un acto protocolar, con la participación de autoridades provinciales, nacionales, también internacionales, puesto que el nombre de República de Bolivia tiene un fundamento, ¿no es cierto? Ese fundamento responde justamente a las políticas educativas de algún momento de la historia de la educación argentina. Por ese motivo, la Escuela Normal lleva el nombre de República de Bolivia y estamos de alguna forma obligados a participar, a darle participación al cónsul de Bolivia en nuestra provincia, ¿no es cierto? Que nos gustaría que esté presente porque, bueno, permanentemente nosotros mostramos a la comunidad, ¿sí?, el nombre de República de Bolivia. Director, mucha gente no sabe por qué. ¿Sí? Director, ¿cómo se están organizando? ¿Cómo están con el tema de los protocolos teniendo en cuenta esta pandemia? Sabemos que Humahuaca tuvo una situación muy complicada en un momento, de hecho han fallecido algunos docentes de esa localidad. Bien, nosotros de manera conjunta con el municipio y con el local hemos generando una suerte de organización que está cruzada justamente por los protocolos, ¿sí?, necesarios para cualquier tipo de actividad. Y más aún sabiendo que el centenario podría juntar mucha gente. Entonces, hemos generado toda una organización que nos permitió buscar un lugar preciso, que la escuela lo tiene, donde vamos a hacer el acto protocolar, el acto grande. La organización específica, operativa, ¿no?, que nos llevaría ese día, ¿sí?, para poder tener todos los cuidados necesarios, siempre de por medio con el municipio, ¿no es cierto?, que en esto y en otros aspectos más nos está colaborando directamente. Más, por supuesto, la tarea permanente, ¿sí?, de todo el personal de la escuela, de todo el personal docente, administrativo, de servicio, que desde un principio siempre ha estado colaborando, ¿no? O sea, hay una serie de aspectos que hay que considerar con la organización de un acto de este tipo. Y bueno, en todos esos aspectos, fundamentalmente está la escuela y luego, como colaborador permanente, el municipio.